Aquí. Así que tú eres el cabrón que va a ocuparse de Junior Holland. También es un placer para mí, señorita. Tranquilo, no quería ofender. Soy Gina Kowalski. Mi padre y yo solíamos robar coches con Junior antes de que decidiera abandonarnos y unirse con Marcano. No veo a tu padre. Murió en una cárcel de las afueras, en Pascua. Lo siento. No debía dejarse pillar. Junior está traficando con coches desde la gasolinera Best Oil. Tiene algunos profesionales que le traen coches de alta gama. Joder, incluso saca un extra con el contrabando de gasolina de la refinería. ¿A dónde van los coches? Vende algunos aquí. Pero a juzgar por la cantidad de cochazos nuevos que han desaparecido últimamente, creo que Junior se está preparando para enviar un lote fuera de la ciudad. Si tiene gente en las calles, conseguiré que hablen. A lo mejor incluso me entero de los profesionales que tiene a su servicio. Hasta luego, Gina. Los chicos de Junior no se asustan fácilmente, pero tienes que conseguir que alguno hable. Tengo que reconocérselo a Junior. Su gente sabe qué coche robar.
No dejéis que me ocurra nada. Quieto. Si la lías, no te cubriré. ¿Alguien más lo ha oído? Vale, iré yo. ¡Es él! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Déjame una bomba! ¡Joder! ¡Me tiene arrinconado! Estabas esperando, ¿no? Sí, Pablo Duarte. ¿Estás con la empresa? No exactamente. ¿Supone eso un problema? Si puedes impedir que el dinero llegue a esos cabrones comunistas de Cuba, entonces no. Trabajas con el Consejo Revolucionario Cubano. Superé el desastre del 61 y acabé aquí. Pero todavía tengo contactos. Así es como me enteré de las operaciones de contrabando de Frank Pagani.
Su hombre, papá Holland, dirige el área de carga. Suele hacer negocios con La Habana. Esa mierda comunista de la propiedad común es una gilipollez tan grande que me pone malo. A esos hijos de puta solo les importa el dinero. Desde que perdió River Row, Marcano puso a papá a saquear almacenes. ¡Joder! Hasta le hacen unas putas entregas aéreas en el agua. No sé en qué parte aterrizan, pero papá tiene a un encargado de la radio que sí que lo sabe. Seguro que los hombres de papá estarán encantados de ayudarme. Hasta luego, Pablo. Los cabrones que trabajan para papá Holland conocen sus planes. Tendrás que ir a por ellos. Alguien de la organización de Holland tiene información sobre las entregas aéreas. Búscalo. Esto es lo que te pasa por abrir la boca. Tengo todo el puto día. La próxima vez, cierra la puerta. ¡Huye el conejito! ¡Todo el equipo!
seas idiota. Entran por ahí y todo el que está en los muelles los ve. Te diré dónde tienen.